¿Estás ahí? ¿Estás a bordo de AM550? ¿Estás a bordo de 24/7 Noticias? ¿Querés conocer a una persona que tiene mucho para contarnos? En viaje al puerto de la noche, vení que te quiero presentar a alguien. Patricio Donato, qué alegría tenerte por aquí, por el Alto Valle, a través de la imagen, del sonido. Y muchas gracias por recibirnos a esta hora allí en Mar del Plata. ¿Qué tal, Sergio? Buenas noches, ¿cómo va? Un gusto para mí, bueno, participar de vuelta, que me invites a participar de tu programa a esta hora. Sí, no hay problema, ahora la casa está tranquila, así que podemos hablar. Claro, es que Patricio, es inevitable que volvamos allí a buscarte porque sos de las personas que más horas le dedican a investigar estos temas. Y yo creo, Patricio, que es como decía al principio, ¿no? Horas y horas buscando el tema, buscando fuentes, buscando información, chequearla, luego escribirla. Te tiene que mover una pasión muy grande. Sí, en mi caso yo siempre me gusta resaltar que lo mío es vocacional, sí, pues yo, mi profesión no tiene nada que ver con esto, yo soy ingeniero electrónico, pero bueno, es una inquietud que tengo desde hace mucho, que está relacionada con la Patagonia, con mi tierra, y bueno, es un hobby, entonces uno los hobbies los hace porque le gusta y le dedico tiempo y busco tiempo de donde no hay. En otros momentos nos han unido otros temas, pero hoy vamos a entrar en este tema, Patricio, de este proyecto de unir el Océano Atlántico con el Océano Pacífico, uniendo, creo yo, lo que es Comodoro con la región de Aysén, ¿verdad? Sí, más o menos, a grosso modo, esa era la idea, ir más de la bahía de San Jorge, el Golfo de San Jorge, perdón, de cerca de Comodoro, hasta lo que es Caleta Tortel, en la región de Aysén. Claro, claro. Este proyecto, más o menos, ¿de qué época data? ¿Cómo fue que surgió? Vos estuviste recopilando mucha información, Patricio. Sí, bueno, como de costumbre, a veces este tipo de historias tan curiosas las hallo de casualidad, mientras busco otra cosa, encontré un pequeño recorte en un diario francés de los años 20, muy pequeño, era una columnita muy corta, y bueno, a partir de ahí empecé a tirar del ovillo y a buscar, y bueno, empezó a desenterrarse un poco este proyecto. Estamos hablando de la década de los 20, ¿sí? Más exactamente en el año 22, 1922, o sea, casi un siglo. Claro. Y el contexto en el que esto se da es que en 1914 se había abierto el Canal de Panamá, en agosto, por lo cual el tráfico marítimo que antes tenía que dar la vuelta por el Cabo de Hornos, el Estrecho de Magallanes, ahora ya no necesitaba bajar tanto y podía cruzar por un lugar mucho más cómodo. Claro. En ese contexto es que empiezan a surgir ideas de canales alternativos, como bueno, los nicaragüenses tenían uno que al día de hoy lo tienen en estudio. Exacto. Es un canal alternativo. Pasa al sur de Managua. Exactamente, aprovechando un lago muy grande que hay, claro, en el centro de Nicaragua. Y bueno, y de repente aparece este otro proyecto, o sea que la verdad no recuerda a nadie, que está enterrado en un par de folletos o documentos muy viejos, que era hacer una unión interoceánica en la mitad de la Patagonia, básicamente. Claro, claro. Cuando se hace la apertura del canal de Panamá, claro, se lleva todo el tránsito que antes pasaba, como vos decías, por el sur, y bueno, a este hombre, Rodríguez del Busto, ¿verdad? Es sí, el autor. Antonio Rodríguez del Busto. Ajá, que es un hombre al que lo movían estos desafíos de construcciones así un tanto faraónicas, ¿o no? Es un personaje de estos muy peculiares que se daban, estos aventureros que había a finales del siglo XIX y principios del XX. Era un gallego que había venido a Argentina en 1860, muy joven, tenía 20 años, menos de 20 años, perdón. Y participó incluso de la guerra con el Paraguay, después se asentó en Córdoba, donde tuvo algún éxito como
inmobiliario, con negocios inmobiliarios. De hecho, Rodríguez del Busto llegó a ser intendente interino de Córdoba durante unas pocas semanas, en el año 1887, así que tuvo su paso efímero por la gestión municipal, y tenía inquietudes científicas. La persona esta escribía libros, ensayos sobre cuestiones científicas, y bueno, le gustaba explorar estas ideas así un poco disruptivas. Claro. ¿El proyecto se llega a presentar, se llega a diseñar? Bueno, allí estamos viendo la imagen de un libro, hay una publicación en francés también, y por lo que yo estuve viendo en tu blog, Bahía Sin Fondo, llega a presentarlo en Brasil, ¿verdad? Claro, justamente el proyecto este sale a la luz en 1922, cuando en Brasil se conmemoraba la independencia, el centenario de la independencia, y se realizó, entre otras actividades, un gran congreso de ingeniería en Río de Janeiro. Claro. Allí, en el marco de la Exposición Internacional de Río de Janeiro. Allí fue Rodríguez del Busto con su proyecto, que es ese folleto amarillento que se ve en tus imágenes. Así es. Con su trabajo que se titulaba Canal de Navegación Interoceánica a través de América del Sur. Y ahí es donde él, digamos, explayaba las líneas directrices o generales de lo que era ese proyecto, al que sin duda le cabe el título de faraónico, porque la verdad es que era de una magnitud impresionante. Claro, Patricio, entonces, el proyecto salía del Golfo, un poquito más al sur de Comodoro, y había que hacer una zanja hasta unir algún lago, ¿o no? Claro, como ocurre, por ejemplo, el Canal de Panamá. El Canal de Panamá está hecho aprovechando unos espejos de agua interiores en el continente que aprovechan porque le achican la cantidad de canal que hay que cavar, ¿no? Claro, claro. Y además es una abertura en el medio de la cordillera. Acá en la Patagonia, lo más al norte que se podía aprovechar era el lago Buenos Aires, el lago Buenos Aires, General Carrera. Recordemos que es un lago binacional, tiene dos nombres, es un gran espejo de agua, uno de los más grandes de América, y era como una brecha para pasar la cordillera de lado a lado, que había que aprovecharla. La cuestión es que había dos grandes desafíos, en realidad hay muchos desafíos, pero había dos grandes desafíos. Para el lado, digamos, de Chile hacia el Pacífico, el trayecto en kilómetros para llegar al océano era más o menos razonable, pero para el lado de Argentina había que recorrer casi 300 kilómetros o 250 kilómetros de meseta. Si bien no tiene grandes desniveles, había que cavarla, porque encima no había o no hay cauces de río suficientemente anchos como para aprovecharlo para llevar barco por ahí. Claro, claro. Claro, y bueno, y después, para superar esos desniveles, la obra de ingeniería que se hizo en el Canal de Panamá, hacerla más o menos similar también acá en la Patagonia. Claro, similar, pero a lo grande, muy a lo grande. O sea, como yo digo en el artículo, sin desmerecer, este proyecto hacía aparecer al Canal de Panamá como un simple arroyito, porque exactamente, era muy grande. Sin ir más lejos, había que poner todo un sistema de esclusas para ir subiendo los 220 metros sobre el nivel del mar que está el lago Buenos Aires. Entonces había que ir subiendo desde el Atlántico hasta arriba y después había que bajar. Y del lado de Chile había un cauce que es el que Rodríguez del Busto decía que se podía usar, que es el río Baker. Pero el río Baker es básicamente una pesadilla para la navegación, porque es un río muy caudaloso, lleno de rápidos, lleno de muchas angosturas, desniveles muy fuertes, por lo cual había que, en gran parte, reencauzar ese río. Claro. Para darte una idea, según estudios del Ministerio de Agricultura de Chile, dicen que solamente el 42% del río Baker es navegable, con lo cual significaba que más de la mitad del río había que reencauzarlo completamente. Así que ahí tenemos ya un trabajo faraónico. Y un lado de la meseta patagónica argentina, peor todavía. Claro. Yo creo que también vi en el artículo que publicaste en el blog
que, digamos, Patricio, es un resumen de un artículo que publicaste en la revista Todo es Historia sobre este tema. Allí en el blog vos ponías una foto de otro proyecto también, pero en provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí, puse como ejemplo, en esa, a principios del siglo XX, yo decía, en ese momento se creía que todo era posible, se estaba inaugurando el canal de Suez, el canal de Panamá, entonces como que se creía que la ingeniería podía llevarse por delante todo. Y acá en Argentina hubo otros proyectos de canalización que estaban pensados para crear como autovías navegables para llevar la producción de toda la zona agrícola, ganadera más fuerte del centro del país. Entonces, para ejemplificar un poco la magnitud de las obras, puse ahí una foto extraída de un artículo del diario Nación, que es un proyecto de Canal del Norte, se llamaba en 1906, que pretendía unir la laguna de Mar Chiquita en Junín, en provincia de Buenos Aires, con el río Paraná, unos 300 kilómetros, pero por llanura. O sea, como para hacer una comparación, es mucho 300 kilómetros, pero es una llanura, es plano. Claro, claro. Y de hecho, se llegó a acabar de ese canal, se llegó a hacer más de la mitad del recorrido. Dentro de todo, la geografía lo hacía viable. No, nunca se terminó igual. Pero en el caso patagónico era más complicado porque tenemos que remontar una escalera, la meseta es una escalera que tenemos que ir remontando para llegar hasta el lago Buenos Aires. Y después del otro lado tenemos que bajar por un tobogán brutal que es el río Baker, que era casi, o sea, inmanejable. Claro. Patricio, y esta presentación de este proyecto en este Congreso de Ingeniería en Brasil, sin contar si se llevaba a la práctica o no el proyecto, desde el punto de vista del análisis de la ingeniería, ¿cómo le fue en Brasil a este hombre? Hay muy poco material al respecto. Las pocas notas que uno encuentra de época en alguna revista, como la Revista Diplomática de España de la década del 20, o el diario Le Croix de Francia, también de los años 20, que levantan un poco este proyecto, o incluso algo en la revista Caras y Caretas, también de Argentina, de los años 20 se habla, dicen que fue un éxito, o sea que fue como aplaudido o elogiado. La realidad es que, salvo esos artículos, no he encontrado más eco. Es cierto que habría que revisar un poco más la prensa nacional o regional de la época, a ver cómo lo tomó, pero estimo que sí puede haber tenido cierto eco porque era un proyecto muy llamativo, o sea, al día de hoy sigue siendo algo fuera de lo normal, entonces me imagino que por ahí tuvo alguna repercusión, pero debe haber desaparecido muy pronto en cuanto alguien se puso a hacer cuentas de lo que implicaba esto. Patricio Donato está en Mar del Plata, estamos hablando con él en este momento. Patricio, para vos que tenés esta pasión de buscar y rebuscar estas cuestiones de la Patagonia, el nuestro es un territorio lleno de mitos, de leyenda y también de estos proyectos, ¿no? Recordemos, sin ir más lejos, yo uno de los primeros artículos que escribí en un diario de acá de la zona, en el diario Río Negro, fue sobre el rey de la Patagonia. Tuvimos en una época un francés que se autoproclamó rey, pero no solamente eso, Patricio, hizo moneda, hizo constitución. La nuestra es una tierra de proyectos de este tipo. Sí, es una tierra de leyendas ya desde la época que pasó Magallanes. Yo creo que ya en esa época quedó esa impronta de tierra mítica, de cosa inexplorada, infinita, la ciudad de los Césares, el rey de la Patagonia, salen un montón, el plesiosaurio de Esquel, el milodón, todas esas historias, monstruos fantásticos, la verdad que sí, es una tierra, al día de hoy todavía sigue teniendo ese espíritu un poco de leyenda y de aventura. Así es. Así que bueno, es un territorio muy fértil para gente como vos. Y sí, la verdad es que se encuentran muchas curiosidades y a veces me da pena no tener más tiempo para poder escribir y compartir un poco más. Pero bueno, siempre tengo historias ahí en carpeta que en la medida que tengo tiempo las voy sacando y compartiendo.
Bueno, y en la medida que la vayas sacando y compartiendo, vamos a tener alguna charla por aquí, porque como te decía al principio, Patricio, nos encanta ir conociendo estas cosas de nuestra Patagonia, saber lo que ha pasado, nos permite saber de dónde venimos y también hacia dónde vamos. No sé si quedó algún otro detalle de esta investigación sobre este proyecto de canal interoceánico. No, la única por ahí reflexión, ya un poco, por ahí digo, es un poco, por ahí un poco triste lo digo, que es increíble que un siglo después de esto, que si bien es un proyecto faraónico que por ahí no hubiese soportado el mínimo análisis de costos, aún el día de hoy todavía no tenemos una vía de comunicación fluida entre el Pacífico y el Atlántico en la Patagonia, ¿no? Se habla mucho del corredor bioceánico justamente ahí en Chubut, en el sur, entre lo que es Comodoro Rivadavia y Puerto Chacabuco, pero nunca termina de materializarse, digamos, una vía rápida para transportar mercaderías de un océano a otro por tierra, pero, digamos, de manera ágil. Y es una pena que 100 años después todavía nos parezca una utopía esa conectividad. Muchísimas gracias, Patricio. No, gracias a vos, Sergio. Un abrazo grande. Viaje al puerto de la noche. Conduce el escritor y periodista Sergio Sarachu.